¡Oh, vaya! ¿Cuánto fue que dormí? Fue tanto que mi caparazón quedó cubierto de mugre. ¡Guácala! ¡Hora de comenzar la función! ¡Vaya, se arruinó el vecindario! ¡Es mejor! ¡Adiós, tonto perdedor! ¡Hora del bocadillo predesayuno! ¡Sal de ahí, hermosura! ¡Golpear! 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 ¡Oye! ¿Qué estás haciendo, Roca? ¡No quiero mudarme! ¡Quiero vivir junto a mi mejor amigo Calamardo! ¡Y ese pequeño amarillo! ¡Qué rayos! ¡Debe ser una broma! ¿Cómo regresé aquí? ¡Oh! ¿Qué crees que haces, parásito chiflado? ¡Cielo! ¡Hola, Roca! Intento disfrutar de un bocadillo. ¡Oye! Mi nombre es Tony, no Roca. Y creo que es hora de que tú ruedes como alce. ¿Que ruede como un alce? Te faltan algunas nueces, ¿no, chico? Te lo pondré fácil. Este es mi caparazón. Yo vivo en él, tú no. Así que, ¡largo! ¡Oh, no! ¡No puedes engañarme! ¡Esta es mi roca y no me iré! Pegamento. De acuerdo, cabeza dura. Quédate arriba si quieres, que yo tengo lugares a donde ir. Chico, la última parada. ¡Oh! ¡Ahí están! ¡Hola, señoritas! ¿Y hasta ahora es que apareces? Esperamos 30 años por ti, Tony. ¡Qué suerte que las tortugas vivan mucho! Lo sé, me disculpo. Pero no teman, Tony está... Oye, ¿quién es este? ¡Oh! ¿No mencionaste que traerías a tu parásito mascota? ¡Oh, cielos! ¡Oh, es lindísimo! ¡Hola! Engalané para que me ignoraran como si nada. ¡Ya está! De acuerdo, ya me tienes harto, ¿me oíste? Discúlpenme un momento, señoritas. ¡Sal de mi caparazón! ¡Sal de mi roca! ¡Es mi caparazón! ¡Mi caparazón! ¡No, no, espera! ¡Mi roca! ¡Mi caparazón! ¡Mi roca! ¡Nuestro hogar! ¡Cielos! ¡Hay un par de bebés aquí! ¿Quién necesita estos llorones? Sí, vinimos a ver acción. ¡Larguémonos! Tony, lo siento mucho. Yo también lo siento, chico. Y si no hubiéramos peleado, aún tendríamos un hogar. Oye, espera un segundo. Hay otra roca que podemos compartir. ¿De veras? Quizás no seas tan tonto después de todo. Oigan, chicas, miren mi nuevo caparazón. ¡Oh! ¡Qué elegante, Tony! Un calamardo bailando rápido, moviéndose con mucha gracia. ¡Oh, ya es suficiente! ¡Podrían callarse, almejas!
Oh, miren lo que le están haciendo, mi bello hogar. Bob Esponja, deja de alimentar a esas almejas. ¿Por qué, Calamardo? Porque están haciendo un Quizás las he estado alimentando demasiado. Jamás y nunca volveré a estar limpia. Caminar al trabajo no está mal, porque Cangreburg. Vayan a casa, almejas. Ahora tengo que trabajar. Adelante, vayan a casa. Ya no tengo más cangreburgers para ustedes. Tienen que buscarse su propia comida. Bien, entonces yo solo. ¡Sigan al líder! El crustáceo cascarudo. Está bien, las veré luego, almejas locas. ¡Oye, eso es mío! ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes que no es amable robarse la comida de la gente? Ay, no te preocupes. Veo que ahora ya nos entendemos por completo. ¡No, almeja mala! Lo siento, señor. ¿Qué voy a hacer? No puedo dejar sola las almejas. Tendrán que ir a trabajar conmigo. ¡Vengan, almejas! ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Cómo entraron todas esas almejas? No podía dejarlas afuera. Estaban robando las cangreburgers de las personas. ¿Y qué crees que están haciendo aquí? ¿Robándose las cangreburgers de las personas? ¡Y costándome dinero! ¡Ahora sácalas de aquí! ¡Almeja mala! ¡No le escupas perlas al amable don cangrejo! ¿Perlas? No te preocupes, don cangrejo. Ahora mismo sacaré todas esas almejas de aquí. No tan rápido, Bob Esponja. ¿Cuál es la prisa? Acaba de decirme que sacara las almejas de aquí porque están robándose la comida. ¡Ay! ¡Olvídate de los clientes! Si estas almejas me siguen escupiendo perlas, seré rico. ¡Almejas buenas! ¡Almejas malas! ¡Almejas estúpidas! ¡Almejas apestosas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tengo que sacar de aquí estas almejas! ¡Síganme! ¡Espera, Bob Esponja! ¡Regresa con esas inútiles almejas! ¡Ay, ay, ay! Imagine que si las canso, quizás se porten mejor. Está haciendo frío. Debe ser otoño. Odio decirlo, almejitas, pero es hora de que todas vuelvan a casa. Climas más cálidos. No estén tristes. Volveremos a vernos el año que viene. Ahora váyanse. El ciclo de la vida. Bueno, supongo que yo también debo migrar a casa. Bueno, me tomó toda una estación, pero al fin está limpia. ¡Espera, Calamardo, soy yo! ¡Es un charco de fama! ¿Me perdí de algo? Bueno, que se diviertan. ¿Qué estás haciendo, Bob Esponja? No, Gary encontró a este caracol perdido y estoy velando por su salud. ¿Oh? ¿Qué hay de los otros caracoles, bebé? ¿Están por aquí?
tan pequeños y hambrientos. No tienen a nadie que los cuide. Los alimentaré en casa. ¿Alimentarlos para quién? Oh, discúlpenme. Solo un momento. Gracias, chico caracol. ¡Tres bolsas de comida de caracol! ¡4 bolsas de arena! ¡Gracias, chico caracol! ¡De nada! Muy bien, se pueden relajar, chicos. Todos tendrán comida. Donnie, aléjate del plato de Walter. ¡Órbulas! ¿Qué estás haciendo? ¡Sharel, Henry, sin peleas! ¡Cielos! Mis pantalones están arruinados y mi cabeza está pegajosa. Debo hacer algo al respecto. ¿Qué es eso? ¡Hola, Shu! Oh, no es una gripe, es mi alergia. Oiga, señora. ¿Bob Esponja eres tú? No lo sé. Oye, Bob, ¿qué te sucedió? ¿Y de dónde salieron estos caracoles? No te preocupes, estoy cuidando muy bien a mis caracoles. No me preocupo por ellos, me estoy preocupando por mí. Soy alérgico. Incluso a Gary. Puedo soportar a un caracol, quizá 2 o 3, pero esto... ¡Cielos, cuántos tienes! No lo sé, contémoslos ahora. 1, 2, 3, Mari, Donnie, Carmela, señor Popes, Jack, 24, Paul, Brenda, Char, Steve, el que siempre vomita en el piso, 48, Orbulax, Vince, Mavis, Mavis Jr., Electric Ronnie, Diane, Pam, 97, Walter, Sara, Bagalú, Camarón, 141, Viva, Tom, Ted, T, Eva, Van, 164, el viejo Pastillas de Acero, Ronda, Papadop, el que no debe ser nombrado, 230, Sean, Andy, el señor Buster, en total 258. ¡Eso es suficiente! ¡Debes deshacerte de ellos y regresar a trabajar! ¿Trabajar? Ya encontré el trabajo de mi vida. Cuidar caracoles perdidos. ¡Basta! Llamaré a los oficiales de fondo de bikini para que se encarguen de esto. ¿Hola? ¿Sí? Disculpe, señora, pero tenemos quejas. No, gracias, por favor. Oh, no, Patricio, no puedes ir afuera. ¡Auxilio! ¡Auxilio! No, los hombres malos quieren apartarlos de mí, pero no los dejaré. ¡Refugio! ¡Refugio! ¡Vamos todos adentro! ¡Todos adentro! Bob percibe, centro de caracoles. Bob Esponja se encuentra detrás de esa cerca y ha cerrado la puerta. ¡Oh, dejen de jugar y derríbenla ahora! Bob Esponja, necesito que me escuches. ¡Hola! Bob Esponja, mi nombre es Bob Percebe. Dirijo el centro de rescate de caracoles Bob Percebe. Todos estos caracoles escaparon hoy por un hueco de mi centro de caracoles. Estoy aquí para ayudar a los caracoles. Estoy aquí para ayudarte. ¡Hola! Sé que tienes buenas intenciones, pero es mucho trabajo para una sola esponja. Debes estar cansado por todo el trabajo duro. Mi centro tiene todo el espacio y cosas que necesitan los caracoles. Estarán bien cuidados. Lo prometo, los caracoles estarán felices. ¡Esmeralda! ¡Esmeralda! Sí, ese es su nombre. ¿Cómo la llamaste? Señor Pupes. Hasta la vista, los extrañaré, chicos. Especialmente a ti, señor Pupes. Quiero decir, señorita Esmeralda. Hiciste lo correcto. Visita el centro de caracoles cuando quieras. Gracias, Bob, lo haremos. Pero prefiero ser un chico de un solo caracol. Así me gusta. Y no olvides esterilizar o castrar a tus mascotas. Adiós, Bob Esponja. Adiós, Patricio. ¡No! ¡Patricio! ¡Patricio! ¡No te preocupes! ¡Te adoptaré! Thank you.
campos de medusas. Me hace cosquillas. Ay, a la criaturita le gustan mis poros silbantes. Ya acabó mi turno. Hora de trabajar, Bob. Medusita, debes irte. Fue divertido, pero tengo que ir a trabajar. Mucho viento esta mañana, Medusita. ¡Ay, ya! ¡Ay, oye, chispita! ¿Puedes decirle a tus amigas que ahora no tengo tiempo para jugar? No, por favor. ¡Paren, por favor! Chicas, ya les dije que no tengo tiempo para jugar. No he llegado tarde ni una vez en mi carrera como cocinero y no empezaré hoy. ¡No! La situación del tiempo ha empeorado en todo el país. Y no parece que los vientos vayan a amainar muy pronto. Adiós, pececito. ¡Ay! Y así es como está el mundo. ¡Aburrido! No quiero ver ninguna de estas cosas aburridas. Quiero ver algo divertido. ¿Cómo? Lo siento, Patricio. Necesito un lugar donde esconderme de esas medusas. ¿Cuáles medusas? Desde que empezó el vendaval, mis hoyos están silbando y a las medusas les encanta. El viento cesa. Creo que las perdí. Bueno, solo debo quedarme aquí donde estoy a salvo. En silencio. Y a oscuras. ¡Ay! Estaré bien, solo me esconderé aquí un momento. Sí, no tardaré mucho. Detrás de estas rocas, estas sedimentarias e inanimadas rocas. Muy bien, con eso bastará. En paz, ya puedo volver a casa. ¡Crustáceo cascarudo, aquí voy! ¿Cuánto tiempo estuve ausente? El crustáceo cascarudo. ¡Hora de comer! ¿Esto es lo que te gusta, conejito? Veamos qué hay en el refrigerador. No tengo verduras, pero tengo algo mejor. ¡La comida de Gary! ¡Yeah! ¡Al conejito bonito le gusta la comidita! Bueno, la comida de Gary no te gusta, ya entendí. Te voy a conseguir verduras, ya regreso. ¡Ah!
supermercado. ¡Conejito! ¡Tengo una sorpresa! ¡Tendré que poner esta casa a prueba de mordiscos rápido! ¡La salsa picante me ayudará! ¡Encontrar al conejito escondido! ¡Genial! ¡Gracias, amigo! ¡Oh, conejito! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Más conejitos! ¡Ah, sí! ¡Oh, oh! ¡Patricio, es temporada de caza! Esta es la última zanahoria. Jardín de Calamardo. Se la vi. Un paso más y voy a asarte en asado. Quiero decir, a asarte en un asado. Oh, no. ¿Qué es lo que está pasando? No te preocupes, Calamardo. Sí, vinimos a ayudar. ¡Están creciendo! Sí, acabamos de enterarnos. ¡La vi! ¡Era inmensa! ¡Todo le temblaba y se comió todo! ¡Era enorme! ¡Es horrible! ¡Ella venía de Alaska! ¡Era una lombriz toro! Lombriz por ustedes. Eso sí tienen suficiente dinero para pagar. ¡No! ¡No!
¡Nunca conseguirán un centavo de mí! ¡Nunca! ¡Prefiero que esa lombriz venga y se los coma a todos vivos! Lo siento. ¡Oh, cielos! Yo no quiero su dinero. Solo jugaba con el drama del momento. No, yo voy a atrapar a esa criatura sin espinas a cambio de nada porque es personal. ¡Vean! ¡Me quitó mi cola! ¡Esa malvada debe pagar y devolverme mi cola! ¡Es una cobarde! ¿Estás segura? ¡Por supuesto! Voy a entrar y luego saldré con un plato repleto de lombriz asada. ¡Ay! ¡Ajá! ¡Aquí estás, malvada lombriz! ¡Estoy ganando, Bob Esponja! ¡Erinita! ¡No podía ser más rápido! ¡Erinita, suena! Esta criatura hizo gran resistencia, pero yo soy de Texas y, como verás, no hay lombriz que se me compare. Incluso tengo mi cola. ¿Esa no es la lombriz? ¿Disculpa? ¿Esa no es la lombriz? ¡Es una lengua! ¡Oh! Esa es su lengua. Y todo esto por la lengua. Estaba en un vestuario. ¿Desde cuándo la luna es tan verde? Todo el mundo sabe que la luna está hecha de queso, Bob Esponja. Es que ha estado allá arriba tanto tiempo que le salieron hongos. Pero igual me la comería. Esa no es la luna, chicos. La de verdad sale por la noche, ¿recuerdan? Algo extraño está pasando aquí. ¡Vamos! ¡La tengo, Eva! Oigan, chicos, miren esa roca brillante en el cielo.
todos los días. ¡Queso verde! ¡Queso verde! ¡Queso verde! ¡Bob Esponja! ¡Patricio! ¡Escúchenme todos! ¡Aléjense de la luz! ¡La luz es mala! ¡Corran hacia la sombra! ¡Oh, es tan romántico! ¡Oh, Eugeniecito! ¡Dame un poco de amor! Siempre estoy de humor para un poco de amor. ¡Me voy a casa a esconderme debajo de las sábanas! ¡Que cada quien se salve a sí mismo! ¡Calamardo! ¡Tienes que permanecer en la sombra! ¡Ayuda! ¡Calamardo! ¡No! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Algo que no se ve todos los días! El pulpo gigante, uno de los depredadores más grandes en el fondo del océano. ¡Tostadas de Texas! Menos mal que mi domo está hecho de 10 toneladas de vidrio a prueba de presión, ¿no? Oui, Sandy, eso es cierto. Pero desafortunadamente, el pulpo venenoso y altamente inteligente también puede incluso cooptar a través de roca dura con su pico. ¿No ves eso todos los días? ¡Calamardo! La batalla por la supervivencia del más apto arrecia en el reino animal. ¡Mis amigos! ¡Mi árbol! Renita, debes recordar quién es el enemigo natural del pulpo. ¡Esa es una gran idea! Usando su cola versátil, la ardilla terrestre de Texas llama al enemigo natural del pulpo. ¡Aquí viene, amigos! La ballena. ¡Acábalo, Perlita! ¡Lo siento, Calamardo! Y así le decimos adiós a la luna de Neptuno, ya que desciende de nuevo a la tierra de donde vino. Lo volveremos a ver en 100 años. ¿Qué pasa aquí? ¡Mi ropa! Arenita, ¿cómo es que tu domo está roto y todo el mundo está desnudo? Bueno, Bob Esponja, digamos que este ha sido el cumpleaños más interesante que he tenido. Y por supuesto, la luna de Neptuno siempre es seguida por el sol de Neptuno. Eso es algo que no se ve todos los días. ¡Gané! ¡Compramos la caca de burger! ¡Ya puedes crecer! ¡Debes estar sedienta! Mis ojos de aquí. ¡Hola, Bob Esponja! ¡Hola, Patricio! ¿Qué está ocurriendo? ¡Hola! ¡Es hermoso! ¡Qué hermoso!
casa. ¡Qué caballo de mar tan magnífico! ¡Debo domarlo! ¿Quién sabe qué lograríamos? ¡Sale una orden! Bob, ¿dónde está la orden? ¿Buscaste debajo de la bandeja? Oh, no, lo siento. Bob Esponja, ¿podrías traer la orden? Se desvaneció. Calamardo, creo que el crustáceo cascarudo está embrujado. ¿Qué será lo siguiente? ¡Y debo salir de aquí! Bob Esponja, no, hay fantasmas. En caso de que lo olvidaras, así es como funcionan las cosas. Yo hago la orden, tú cocinas la comida, el cliente obtiene la comida. Hacemos eso por 40 años y luego morimos. Suena bien para mí. ¿Qué dices, amigo? Sí, sí, te escucho, Calamardo. ¡Ya regreso! ¿Qué no es me digas a Don Cangrejo! ¡La tengo todo bajo control! ¿Qué decías? Solo entrégame la orden. Así será, Calamardo. ¡Fantasmas! ¡Misterio! ¡Te comiste mi sombrero! ¡Misterio! ¡Te comiste mi espátula! ¡Te comiste las cangreburgers! ¡Te comiste la estufa! ¡Y al viejo Jenkins! ¡No quiero ser una carga! ¡Bob Esponja! ¿Qué significan esos sobrenombres? ¡Recorcholis! Misterio se enfermó por comerse las cangreburgers y les doy bicarbonato de soda. ¿Qué fue lo que me perdí? ¡Sí! Mis ojos están bien, pero aún tienes el caballo que te ordené te deshicieras. Ahora tendré que hacerlo yo de una vez por todas. ¡No, Don Cangrejo! ¡No me haga renunciar a Misterio! Sé que piensa que es solo un caballo, pero es más que eso. Él me escucha, entiende todo lo que le digo. ¡Yo lo entiendo! Es mi mejor amigo. Oigan, ¿quién dejó aquí las cebollas? Que a veces tienes que dejar las cosas libres, aunque sea duro. Míralo a él. Extraña el exterior, el espacio abierto, los pastizales verdes, la cocina. No es lugar para que viva un caballo. Muy bien, Don Cangrejo. Entiendo. ¡Oye, Calamardo! Muy bien, chico. Eres libre. No puedo quedarme contigo. Sé que es difícil que entiendas, pero Don Cangrejo tiene razón. Eres un potro salvaje. ¿Qué estás esperando? ¿No te das cuenta que ya no te quiero ver? ¡Vete de aquí, tonto! Bien, se ha ido. Y no volveré a verlo jamás. Está bien. Hiciste lo correcto. Ahora es libre. No tenemos ningún derecho a separar a un animal salvaje de su hábitat. Tragedia, Don Cangrejo. Misterio comió una ensalada antes de irse. ¡Trae a ese caballo! ¡Misterio, vuelve! ¡Regresa! Aquí estamos, los campos de medusas. Espero que no hayas olvidado nuestras redes. No las olvidé, Kevin. Están en el maletero. No puedo creer que esté aquí con los observadores de medusas. Es decir, toda mi vida quise ser un observador de medusas y ahora estoy aquí con ustedes, chicos, con las redes, los frascos, las medusas. Y estoy con Kevin y Kevin conmigo y pescamos medusas. ¡Cállalo! Antes de convertirte en un observador de medusas, tienes que pasar una prueba rigurosa. ¡Silencio! ¡Shh! Tu primera prueba, atrapar una medusa. Oye, atrapé una. ¿Ya soy un observador? Me atrapó una. ¡Esa no cuenta! ¡Guau, guau, guau! Quise decir dos medusas. Dos medusas en la red. Bip, bip. Dos medusas en la red. Bip, bip. Eso no es lo que dije. Quise decir 20 medusas. No, veamos. Una, dos, tres. Guan, guan, guan.
favor, no se enoje, Su Alteza. Lo dejaré ir. ¡No! ¿Debbie? Así es. Debiste haber visto la expresión de tu cara cuando te picábamos. Pero, ¿qué pasó con mi prueba final? ¿En realidad creíste que íbamos a dejar entrar a los observadores? Pero, Kevin, yo era tu mayor admirador. Y ellos también. ¡Oigan todos! ¡Miren! ¡Kevin regresó! ¿Te veías tan tonto con tu estúpido reclamo de medusas? ¡Fracasado! 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 ¡No soy un fracasado! ¡Fracasado! 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 ¡Naideria Rex! ¡Una medusa rey! ¡Córale, beso! Creerlo. ¿Cómo lo supiste? ¡Ah! ¡A todos les gusta el pastel! ¡Guau, guau, guau, guau! Bueno, pantalones cuadrados, eso fue impresionante, pero aún no estás en el club porque no atrapaste a una medusa reina. ¡Esperen! ¿Qué están haciendo? ¡Cielos! No sabía que esto era un sombrero. ¡No lo era!